Tomar. Pues ¿cómo? Se administra en pildoritas y el efecto es siempre igual, igual. Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad. Es una brutalidad. Es una bestialidad, una bestialidad. La limonada purgante no la pide nadie ya. ¿Cómo que esa limonada ya no sirve para nada? Claro. Es lo mismo que un refresco de naranja o de ceba. Pues por eso justamente ya no es chicha ni limona. Eso digo yo. Pero el agua de Loeches es un bálsamo eficaz. Hoy la ciencia lo registra como muy perjudicial. El agua de Loeches es muy mala, pero hombre, muy perjudicial. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es una brutalidad. Es una bestialidad, una bestialidad. El calor que hace esta noche sí que es una atrocidad. Y yo tengo a todas horas la cabeza tan sudada. ¿Sí? Eso es bueno y conveniente, mi señor don Sebastián. ¿Quién dirá que esta camisa me la acaban de planchar? ¿Esa camisa? Sí, señor. No lo diría nadie, pero...
He leído que el que suda vence toda enfermedad. ¿Pero qué me dice usted? Lo que yo le diga lo acaban de descubrir. Pues no lo sabía. Buenísimo, sí. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es una brutalidad. Es una bestialidad. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Es una bestialidad. Es una barbaridad. Unos ríen y otros lloran de verdad. Julio. Señorita. ¿Qué tienes? Yona. Llorando la noche te vas a pasar. ¿Qué quiere usted que haga? Ser hombre y mujer. ¡Ya soy, señorita! ¡Pues prueba el día! Esta noche mismo la voy a probar. ¡Quieto! ¡Coye y bebe! ¡Dita sea la! ¡Las 40! Si te fallo el as, ni acusas 40, ni 20, ni nada. A vosotros antes os tocó ganar. A otro juego. ¡Vamos! ¡Eres tú el que da! También la gente del pueblo tiene su corazoncito y lágrimas en los ojos y de los mal reprimidos bigornia del errador es este corazón mío, cuántos más golpes le dan, más duro está el maldecido, y por una morena chulapa me veo perdido, y a la cara me sale el corazón que tengo escondido. Si yo la cara te sale el corazón que estaba escondido, deja ya la morena chapa y ten más sentido. Hay bastantes enterocolitis durante el estío. Antes yo me reía de todo y ya no me río. Yo me privo de fruta y tomates durante el estío. Los calores me ponen tan flojo que estoy aburrido. Yo traigo con la sota de espalda. La bronca de las ocho. No sabemos ni quién ha ganado, ni quién. Ni quién ha perdido. Acuéstale, mujer. Ya
subiré después. Eso, eso, vengan, vengan, vengan acá. Bueno, también limona, a ver si luego sus alegrar. Usted es la Virgen de la Paloma, un mantón de la chinana, chinana, chinana. Te voy a regalar. Toma un churrito, mi niña, toma. Y no seas en tinana, tinana, tinana. Y no seas en tinana, que me vas a matar. Pues vamos a correrla toda y acabaremos en el matadero. ¡Pero es que somos vacas! ¡Como que vamos detrás de los mansos! ¡Lo dicho! ¡Al matadero! ¡Vamos! ¡Por ser la Virgen de la Paloma! ¡Un mantón de la chinana, chinana, chinana! ¡Un mantón de la chinana que voy a regalar! ¡Vamos, vamos! Para esos es el mundo. Julián. Señor Rita. Que ti es madre. Ya lo sé. Que si no la tuvieras, yo no te lo diría. Ya lo sé. ¿Pero qué querías? ¿Que yo te dejara hacer lo que ibas a hacer? Será lo que usted quiera. ¿Pero por qué me quitó usted la pistola, señor Rita? Porque ti es madre, Julián. Ya lo sé, señor Rita. Y si yo no te hubiera quitado la pistola, a estas horas serías fraile en el convento del Abanico. Pero venga usted acá, señor Rita. Si yo para esa mujer no soy a nada, nada. Es que ni esto. ¡Vengan, vengan, copas! Ahora voy. Pero tienes pruebas, maldito de cocer. No me queme usted la sangre, señor Rita. Pues no sabe usted qué le he dicho a esa bribona hoy mismito. Esta tarde, sin ir más lejos. Que la quería llevar a la verbena y me ha dicho que no. Que tenía que hacer. ¿Pero qué tiene ella que hacer, Dios mío? ¿Qué tiene ella que hacer que no sea conmigo? ¡Vamos a ver! ¡Pero es que no vienen esas copas! ¡Allá voy, he dicho! 20 en basto. ¡Se ha fastidiado este! Mire usted, señora Rita, que no he querido contarle a usted lo que he visto esta mañana, ¿sabe usted? Porque no quisiera haberlo visto y no quisiera acordarme de ello. Por estas y en fin, pues que no quisiera haberlo visto. Moler, ¿qué has visto? Venía yo esta mañana de la imprenta por mi camino de siempre, corredera alta, corredera baja, y me desemboco en la calle de la Luna para tomar la de Tudescos. Y me acuerdo de que no tengo tabaco. Me tiro a la derecha para ir a un estanco que hay cerca de la calle ancha y que la estanquera me conoce y me da lo mejor que tiene. Cuando yo, distraído, se me viene un simón encima que en poco me deja de caer. Hago así para contener al caballo, lo cual el animal se espanta al sentir el meneón que le di para que no me atropellara y es claro. El coche da un reculón y va el cochero y me dice ¡Morral! Y me da con la fusta y sale a escape. Pero no tan escape para que no viera yo quién iba dentro del coche. ¿Sabe usted quién iba dentro del coche, señor Rita? La Susana. Y que no iba sola, no. Iba también un hombre. ¿Los viste bien? A ella como la estoy a usted viendo ahora. ¿Y a él? A él no le vi. Pero le sentí aquí dentro. Como si lo llevara sentado encima de los pulmones, quitándome el aire para respirar. Sí, señor Rita. Con la Susana iba un hombre.
No sé si guapo, feo, joven o viejo, tuerto o derecho. En fin, que eso no lo sé. Pero que no iba sola, eso sí que lo sé. Salí corriendo detrás del coche hasta que, lleno de sudor y ciego de coraje, tropecé frente a San Martín y me caí de bruces. Que todavía no sé ni cómo no me rompí las narices. La gente se ajuntó y llegó el guardia y me preguntó por qué corría. Y le dije la verdad, toda la verdad, como la dicen los hombres de bien. Y el guardia, pues, me creyó. Y en lugar de llevarme a la prevención, hasta me dio un vaso de aguardiente de la taberna de la esquina. Sí, señor Rita. Que el guardia tuvo mejor corazón que la chulapa que me ha robado el mío para llevárselo de paseo a un coche y tirarlo por la ventanilla en medio del arroyo. Y ahora dígame usted si tengo razón o no para quemarme y para repudrirme y para que este año sea soná la verbena de la paloma. Julián. ¿Qué quiere usted? Que a ti es madre. Ya lo sé, señorita. Oye, ¿y si la persona que iba con ella en el coche era una mujer? Una mujer, sí. Eso fue lo que me dijo ella después cuando la vi en su casa. Que iba con su madre y que se les había hecho tarde para ir al Obrador. Y que habían cogido un coche para ir a entregar. ¡A entregar! Que eso fue que fue a verdad. ¡A entregar! Que desde que vive con su hermana y su tía, la Susana, que no es la Susana, me la han echado a perder. Y a mí también. Ay, si yo hubiera llevado la pistola en la calle de la Luna, ¿cómo paro yo a ese coche? ¡Que tienes madre, Julián! ¡Ya lo sé, señorita! Ahora, ahora es cuando bien vienen esas copas. ¡Hay que sobar con las copas! Que las dos hermanas tienen un lío y que la bribona de su tía las tapa. ¡Eso es! ¡Como la luz! ¡Vamos! ¡Como la luz! ¡Las copas! ¿Pero quién ha pedido vino? ¿Redios? Pues no lo has pedido más que 30 veces en menos de 5 minutos. Que no parece sino que se van ustedes a beber hasta la cosecha del año que viene. ¡Oye, oye, oye! ¡Para los pies! Que las buenas formas me las enseñaron a mí de chico y yo te las he enseñado a ti de grande para que las aprendieras. A ti nadie ha pedido copas de vino. A ti de lo que se ha hablado ha sido del palo de copas de la baraja. Estás para que distingas, que muchas veces no distingues. Y se ha hablado del palo de copas de la baraja como se podía haber hablado de otro palo cualesquiera. El de la escoba, pongo por caso. Eso es. Que es que hay que distinguir, amiga. Venga, ¿quién da? Este. Los acabo de dar. Doy yo ahora que me acuerdo. Sí, señor, que hay que distinguir. Vaya, bueno, pues ahí se quedan ustedes, que a mí me está esperando la señá Ignacia y su marido para ir a dar una vuelta por la verbena. Eso está muy bien. El ir a divertirse a la verbena honradamente no va en contra de los mandamientos. Todas son sotas. El mozo y la chica se quedan ahí dentro por si quieren ustedes algo. Venga, 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 cómo juegan, venga, cómo juegan. Con que hasta luego. Abur, mi ama. Luego iremos nosotros por allí, ¿eh? Vente, Julián. Yo no, señora. Que te vengas, que ya sabes lo que te he dicho muchas veces. Que tengo madre, ya lo sé, señorita, no me lo repita. Tú, a ver si te se olvida lo que te he dicho. ¡Que no me se olvida, mujer! ¡Que no me se olvida! ¡Vete sin cuidado! ¿Qué es lo que me ha dicho? Yo qué sé. ¡Vamos! Tengo aquí una cosa que no me deja tragar. ¡Una espada! Buenas noches. Buenas noches, Julianillo. ¿Dónde vas? ¿A la verbena? No lo sé, don Sebastián. A correrla conmigo. Que aunque soy mayor, pues que le vaya mejor que con una joven. No diría yo que no. Vaya, se agradece. Buenas noches. Abur, don Sebastián. Divertirse mucho y gastar poco. Sí, sí. Pues, señor, de buena gana iría yo también a la verbena, pero tengo que pasarme la noche con un enfermo. ¿Con un enfermo o con una enferma? Ay, qué mal pensado es usted, don Sebastián. ¿Quiere usted que yo, a mi edad? No se ofenda usted, amigo don Hilarión, pero es sabido que cuanto más viejo, más pellejo. Eso es verdad. Tiene usted muchísima razón, sí, señor. Sea, pues yo me voy. Así.
Ya sabe usted que mi casa está en la calle más céntrica de la verbena y que tendré abierta la tienda toda la noche, porque mi familia tomará el fresco sentada a la puerta y verá el baile, que es el mejor de los 72 que hay en el distrito. ¿72 bailes? 72 salones de baile con todos los adelantos modernos. Ah, bueno. Con que ya lo sabe usted. Si mi enfermo se mejora, me daré una vueltecita por allí. Pues hasta luego, si nos vemos. Vaya usted con Dios, mi querido don Sebastián. Tiene razón don Sebastián. Tiene muchísima razón. Mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán. Sigo la pública opinión. Mas si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? ¿Qué de hacer yo? Pues nada, lo que se pueda. Adelante y tira con los manos. Hola, muchacho. ¿Qué tal? Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan elogio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y adormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta amar. Me gustan todas, están guapísimas, tan airosas, están claras. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero, nada más. Pero acá. Y es que las dos. Y es que las dos. Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. ¿Cuál de las dos me gusta más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta más! Y el caso es que me gustan todas. Todas me gustan. Luego iré con vosotras. Esperadme. No os vayáis muy lejos. Qué paseíto tan delicioso nos dimos esta mañana, mis niñas y yo, en el coche de punto que me sirve para mis aventuras amorosas. Y qué apretaditos íbamos los tres. Qué caprichosas son, sobre todo la casta. La casta es la que me quiere más. La Susana es menos expresiva, pero también me quiere mucho. Ah, ¿qué más da? Casta, Susana. Las dos hacen mis delicias y esta noche me las llevo a la verbena donde lucirán sus mantones de Manila que las pobres habían empeñado y yo no he tenido más remedio que sacar porque me daban lástima. Lo peor es que querrá ir también la tía Antonia. Vaya una pinta la tal tía Antonia. Lo que ella quisiera es que yo me casara con una de las dos y el caso es que yo muchas veces digo, pero ¿por qué no te atreves, Hila?
Hila, Hilarión, venga, adelante. Si todavía estás fuerte tú como un muchacho. Estás fuerte y todavía podría... Yo fuerte... Pero si el... ¡Arrastro! ¡Arrastro y arrastro! ¡Ay! ¡Ya habéis visto que sois unos chambones! Bueno, y ahora os vais a venir conmigo, que tenemos que hacer un encargo del ama antes de ir a buscarla a la verbena. ¿Un encargo? ¿Cuál? De camino os lo diré. Este Julián es un niño que es de oro. ¿Vamos allá? Andando. Yo, por
porque sí, señor, porque me gustó. Y no habrá ninguno que diga que no. Bendita sea la madre que te parió. Y lo digo yo, y se acabó. Porque sí, señor, porque sí, señor, porque sí, porque sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que la van a llevarlo, se lo ordena la prevención. No me da la gana que lo digo yo, porque tengo lengua y se acabó. Pase algo en el arte. Pues tiene. Sí, ¿por qué no tengo madre? Sí, ¿por qué no tengo madre? Es órfana, órfana. Buena herida. Órfana. Viene a buscarme a casa. Viene a buscarme a casa. Anda y búscame en la calle. Anda y búscame en la calle. Y ustedes no van de verbena, porque nosotros nos vamos a dar una vuelta. Estamos esperando a don Hilarión, el boticario, que nos ha ofrecido llevarnos. Hija, ¿qué ganga tenéis con el tal boticario? No se os falta de nada. Nos aprecia mucho. Por él están estas en el corte de botinas, que las tiene muy recomendadas. Y si no faltontas, alguna sería ya su mujer. No es para tanto, pero nos dejamos querer. Mira. Hacéis bien, chicas. Mira que casarse con un viejo. Sí, que perderían mucho. Perderíamos la juventud. Y se nos pegaría la vejez con todos sus alifaces. ¿Y tu novio, Susana, no va contigo a la verbena? Mi novio no va conmigo a ninguna parte. Que me tiene más repudría y más achicharrá que San Lorenzo. ¡Si lo hubieras despedido! Cuando yo te dije... Que la de despedir. Sí, buena es esta. Ya la he despedido dos veces. Pero hemos vuelto a las mismas por esta debilidad que yo tengo. Te tira, te tira. Ojalá que no me tirara. ¿Y no le dará cuidado del boticario? Anda, pues si supiera que el boticario nos usequia, ya nos habíamos caído. ¿Y qué que nos usequie? Pues hace muy bien y le da la gana, le da la gana y le da la gana. ¡Eso es! Tranquila, chica. Pues lo que es Julián, me tiene que pagar esta noche los malos ratos que paso desde que hablo con él. ¡Anda, demonio, anda! Y empiezan los malditos perros. ¡Callar sus condenados! ¡Lástima de morcilla! ¡Estos que se han metido en casa, la perra, la vecina! ¡Allá voy, andinos, allá voy! Vaya, pues ahí se quedan ustedes con los perros, que nosotros nos vamos a la verbena. Por allí nos veremos. Ahí estaremos. Pues hasta luego, chicas. Anda con Dios. Adiós.
Buena está la política. Sí, bonita está. Pues, ¿y el ayuntamiento? Voy allá, consumos por aquí, consumos por allá, y dale que le dale, y dale que le das. Cosa de estos tiempos. Voy allá. Y torna por arriba y vuelta por abajo. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué trabajo, carajo! ¡Contesta! ¡Voy allá! Tres faroles tenía esta calle nomás, pues los han suprimido. ¡Va! Que ya es bastante. ¡Va! Y luego habla el gobierno de la cuestión social. ¡Va! Bueno, será gordo, pero muy gordo. Esto me pasa por correr, siempre corriendo, corriendo y siempre llego tarde. ¡Va! ¿Qué hacemos tú? Lo que te dé la gana. Vamos a dar la vuelta a la manzana. Bueno, vamos. Oh, qué noche me espera con mis lindas chulapas. Estoy lo mismo que en mi edad primera. Todas las hembras me parecen guapas. Allí están esperándome en la reja. Olvídate, también está la vieja. Ya me llaman, qué placer. No me puedo contener. Voy a las horas de venir. No me riñáis, que son las 10. Muy buenas noches, nos dé Dios. Muy buenas noches, tenga usted. Antes de ir a la verbena, nos parece, niñas mías, que debemos alegrarnos con un poco de licor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La leche merengada me parece mejor. A ver si se me aclara esta pícara voz. De todo habrá, de todo habrá. Como en botico esto no está. Pues espera, espera, que del café nos lo traerán. Yo quiero un helado. Un helado. Horchata. Horchata. Un helado. Horchata. Yo quiero una copita de anís del mono. De anís del mono. Mira qué mona es ella. Oyes qué bonito es esto. Anda, vamos a bailar. Pues a mí la cantadora me divierte mucho más. Ahí no bailéis, arrastrás. Vaya un polvo que levantáis. A la calle, a la calle, a la calle.
más. ¿Quién tuviera 20 años y lo pasado, pasado? Aquí el único pasado soy yo. A ver. ¡Oh, qué gracia, qué gracia! ¿No bailas conmigo un poquito? Allí viven estas muchachas que son honras, aunque mayormente no lo parecen por la falta de principios de su tía, la Antonia, que las ha criado. ¿Eh? Bueno, que su tía las ha criado. Hombre, quiero decir que las ha criado naturalmente a su madre, me comprenderéis. Ya, ya. Solo que su tía, la Antonia, se hizo cargo de ellas cuando faltó su madre. Vamos, al decir, no es que su madre faltara por haber cometido ninguna falta, ni que haya sido un irresponsable. No, señor. Me refiero a que su madre faltó por haberse muerto cadavéricamente. Ya. Yeah. ¿Ah? Ya. Yeah. Bueno, la Susana habla con el Julián desde hace un año. Y el Julián habla con la Susana ese tiempo también. Ya. Claro. Es claro. El Julián, que es un chico honrado, pero no puede comprimirse. Pero si es que las mujeres siempre tienen la culpa. De todo lo que les pasa a los hombres. Chi. Quietos los pies, poco a poco. Vamos a ver. ¿Tú con la rubia sabías comprimirte? Hombre, pues unas veces sí y otras no, según. ¿Y tú cuando salías con la morena te comprimías? Yo, pues como este, según caían las pesas. Bah. Pues yo, que no me comprimío nunca. Porque la señora Rita, la tabernera, mi mujer, no me ha dado motivos en la vida para comprimirme. Os digo que las personas que no se comprimen son unos individuos irracionales mayormente. Bueno, eso sí. Eso, claro. Bueno, y ahora, oíd. Mi mujer quiere al Julián como si fuera un hijo, porque es su madrina de pila y el pobre tiene a la madre imposibilitada. ¿Eh? ¡Da! ¡Ya! ¡Ya! El Julián está dispuesto a armarle un escándalo esta noche a la Susana en su casa, en la verbena o donde sea. Y nosotros estamos aquí por si viene el Julián cortar la bronca, por más que mi mujer no le dejará solo. Sí, pues en la casa hay gente. ¡Sí! Eso a ti no te importa. Nosotros en el entretanto vamos a tomar ahí un café y estaremos a la mira. Bueno, eso sí. Con que vamos allá. Mira que también las mujeres... Si es que hay algunas... Si es que ellas también deberían de comprimirse. ¡Que no es lo mismo! ¡Vaya! ¿Y que lo es? ¡No, señor! Los hombres son susceptibles de comprimirse, máxime si el hombre se ha criado en buenos pañales. Sí, pero la mujer...
¡La mujer no se cría en pañales, chalao! ¡Claro, hombre! ¡La envuelven en periódicos! Ah, ¿no? Eso no. Con alguna pa... los crucigramas, las quedas... Ya estás frente a la casa. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, señorita. Se lo aseguro a usted. De un lado la cabeza, del otro el corazón. Este dice que sí, esta dice que no. ¿Cuál es el que más habla? Ninguno de los dos. Los hombres que son hombres, señal de que lo son. Y el hombre de vergüenza se calla y se acabó. Pues sea. Ya me callo. Y escucha que hablo yo. Si el cariño a la Susana se le ha acabado ya y te ha dicho que contigo no quiere ya nada, y la bestia la verbena con otro se va porque quiere la muchacha y es su voluntad, ¿a qué vienes condenado? Teta sea la perseguirlo y perseguirlo, si ya está arreglado y te ha dicho que contigo no quiere ya no. Pues te muerdes la lengua y te vuelves para atrás y le dices al otro, anda y guárdatela. Y que un honrado cajista, dicta sea la, que gana 4 pesetas y no debe na. Y se acerca una muchacha que siempre hace honra y se quiere casar con ella. Como es la verdad, tenga que tener ahora la boca cerrada y no decir la turanta, priona arrastra. Esto hacerlo yo no puedo, ni nadie la hará. Yo la quiero de veras, y es la pura verdad. No le digo yo al otro, anda y guárdatela. Vamos, Julianillo, luego dirás que no eres un chiquillo. No me llame usted niño, señorita. Que tienes madre. Ay, no me lo repita. ¿Qué harán aquí esos dos? Eso, sábelo Dios. ¿Qué hacemos tú? Lo que te dé la gana. Daremos otra vuelta a la manzana. Bueno, daremos. Muy bien. En esa casa están las dos y su tía está también. Oye usted, ¿cómo se ríen? Hermosas mías, que no soy fino y galán. ¡Oye usted la voz de hombre! ¡Sabemos quién será! Puede ser algún pariente que la venga a visitar. Si esta noche no me muero, es que no me muero ya. Linda Susana, casta hechicera, mucho se espera, niñas que disfrutar. Si con miradas y con sonrisas rendís sumisas mi voluntad. Pues señor Dios mío, sabrá de los dos le queremos. Ay, señorita, lo está usted viendo. Soy un chiquillo, soy un rufián. Busca miradas, busca sonrisas, que ya de visas te lo dirán. ¡Ojo, Dios! ¡Casa de chiquera! ¡Los ojos! ¡Suscríbete al canal!
ya están aquí. Téngame Dios, el boticario. ¡Don Hilario! Soy un dandí, soy un bribón, nadie dirá lo que soy yo. ¡Tómalo, Riso! Nadie dirá lo que soy yo. ¡Sí, señorita, tiene razón! Eso, blanqueador. Buenas noches, caballero. Buenas noches, tenga usted. ¡Los vemos! ¡Lo esperamos! ¿Quién es este? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, ¿cómo ha de ser? Yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alarme de usted. Dos palabras, con permiso. Aquí estoy. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es este chico tan guapo, guapo sí, con guapo, quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que tener. Y si a mí no me dieran la gana de que fueras del brazo con él, pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. ¡Pues eso ahora mismo lo vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto aquí todo el mundo! Esto se remató y esto se ha rematado porque lo digo yo. Pues si yo toco el pitu, se acaba la cuestión. Vosotros por allí, vosotros por allá, ni usted aquí toca el pito, ni usted aquí toca nada. El mozo es aferroso, el viejo es un truán. Ay, yo por prudencia, mas luego ya me oirán. ¿Cuánto? Sofocan, le quiero más y más. Vámonos, niñas, que es tarde ya. Por esta noche le hago rabia. Vente conmigo, déjala ya. Vámonos, Martín, a ver. Así te vas. Voy de verbena. Vete con Dios. Adiós, adiós. Márchate en paz.
¡Anda con ella, que se derrite en tus brazos! ¡Cállate, Sebastián, que pareces un chiquillo! ¡Teresa! ¡Teresita! ¿Tía? Hazme el favor de no bailar con el ojalatero. ¿Por qué, tía? Porque no me da la gana de que bailes con el ojalatero, que da cada lata que no se le puede aguantar. Pues ya me ha sacado para el primer baile. Pues él te ha sacado, tú te metes ahí dentro y no bailas. Bueno, tía, pero me parece muy feo. Yo no digo que sea feo ni guapo el ojalatero. Lo que digo es que no me da la gana que bailes con él. Bueno, tía, bueno. ¿Pero qué más da el ojalatero que el vidriero, que el confitero, que...? ¡Calle, no hables tanto! Cuando yo digo esto es porque sé cómo las gasta el ojalatero. ¿Y de cuándo acá sabes tú cómo las gasta el ojalatero? ¡Ja, ya te digo! Mi querido don Sebastián. Señor don Hilarión. Buenas noches, señora. ¿Qué trae usted, don Hilarión? Nada, nada, nada. ¿Se ha puesto usted malo? Sí, vengo un poco atufado, ¿sabe? Estaba un poco cargada la atmósfera en casa de mi enfermo. ¿Siéntese usted aquí? No, que aquí siento cierto frío. Prefiero estar dentro, maldito sea el cajista. Además, tengo cierta debilidad, ¿sabe? Porque he cenado sin gana. Sí, pues se va usted a tomar una copa de jerez con unas tortas... No, más tortas no, por favor. Vamos allá, jerez, mi buen amigo. Mira, Sebastián, en el comedor hay rosquillas para que las moje en el jerez. Se me han escabullido, pero ya los encontraré. Al boticario le salta un ojo esta noche y a la vieja hoy, que tiene la culpa de todo, le aprieto la nuez hasta dejarla exánime sin respiración. Pero no es esa la Susana bailando con un viejo. No, sinvergüenza, ahora verás. ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace usted, hombre? Pues perdón usted, niña, es que la había confundido a usted con otra. Pues tenga usted ojos en la cara. ¿Cómo está usted bailando con un viejo? ¡Oiga usted! ¡Viejo, mi Bonifacio! ¡Vaya usted a freír manteca! Todas ustedes son lo mismo. ¡Ay, Dios mío, qué noche de verbena que me están dando! Me ha cogido las vueltas y se me ha escapado. Ese indino va a matar a disgustos a su madre y a mí también. Si tropieza con ella, nos da la noche. ¡Maldita sea! ¡No lo dije! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Pero señora! ¡Pero haga usted el favor de dejar al chico! ¡No me da la gana! ¡No me da la gana y no me da la gana! ¡Lléveme ustedes donde sea, pero sin la vieja, porque la mato! ¡Tú! ¡Y harías muy bien! ¡Que por ella nos vemos así! ¡Te has salido con la tuya! ¿Qué haces matar tú, canalla, chulato, gurú? ¡Silencio todo el mundo! ¡Todo el mundo quieto! ¡Estoy enterado de todo! ¡Lo sé todo! ¡Me lo han contado todo! ¡Mal! ¿Qué ha pasado aquí? Señor inspector, ese bribón me ha faltado el respeto levantándome la mano y yo le he soltado 20 céntimos. ¿Qué dice usted? ¡Que le he soltado dos perros grandes para que le muerdan! Con esa voz no se la entiende a usted una palabra de lo que dice. Peor para usted. A mí no me conteste usted. Pues no me pregunte usted y verá usted cómo no le contesto. ¡Basta! ¡El básculo será usted! ¿Cómo se llama usted? Antonia. Antonia. Antonia, ¿y qué más? Cuervo. ¿Cómo cuerno? A mí no me eche usted cuerno. He dicho cuervo. Ya he dicho cuervo. No tienes corazón. Más que él y más que usted, 50.000 veces. ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿Usted? Casta Ruiz. ¿Y usted? Susana. ¿Casta Susana? ¡Mentira! ¿Cómo mentira? Le meto así un abanicazo, que le fastidio. ¿Y usted qué es de estas dos jóvenes? Madre y tía, todo junto. ¡Qué barbaridad! Como que mi marido estuvo primero casado con una hermana mía y tuvo estas dos niñas. ¡Qué barbaridad! ¡Que se calle usted, señora! ¿Qué dices? ¡Que no me da la gana! ¡Que se calle usted! ¡Que no me da la gana! ¿No se calla usted? No. Me callaré yo. Vale. Ahora nos veremos. Ya nos estamos viendo. Ya no calle usted, aunque la maten. Ni muerta, nena. Joven. ¿Qué oficio tiene usted? Cajista imprenta. ¡Rata de imprenta! ¿Nosotras, señor inspector? Ustedes conmigo. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí, señor don Andrés? Hola, don Sebastián. Lo de siempre en esta clase de fiestas. Una bronca entre este joven y una vieja que acabo de mandar a la prevención. Julianillo, ¿pero eres tú? Yo soy don Sebastián. ¿Qué has hecho, muchacho? Cosas del querer, don Sebastián.
Lléveme usted a la cárcel, señor inspector. Y a mí con él, señor inspector. ¿Cómo? Tú conmigo, Ea, no te creo. No te creo. Pues me tienes que creer, Ea. Me tienes que creer. Vamos, ya estoy al cabo de la calle. Este chico es bueno y honrado. Yo soy su fiador. Me basta su palabra de usted, don Sebastián. ¿Y a nosotras quién nos fía? Ustedes a su casa, que la vieja ya las pagará todas juntas. Julián, vamos a ver a tu madre. Que nos espera tu madre, Julián. Y para quedarte siempre con ella. Y contigo no. También. Pero, muchacho, ¿vas a ir así a ver a tu madre? Vas a casa y arréglate un poco. Déjelo usted, don Sebastián, es lo mismo. Anda, hombre, anda. Sí, bueno. Vamos, señores, venga, esto ya se ha acabado. ¡Que siga la música! Vamos, ¡que siga la verbena! ¡Vamos a la fiesta! ¡La huya! ¡Dios, Dios, 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 pero te has vuelto loco! Perdón usted, don Sebastián, pero es que ese tío Cantavida me quería quitar lo que más quiero en este mundo. De veras, no me sorprende. Pero entra y refréscate, que estás muy acalorado. Y a ver si acabamos de una vez. Y a ver si aprendes a comprimirte, hombre. Señores, ¿qué? Háganme ustedes el favor de no armar otro escándalo en la verbena de la Paloma.